oído eso? Le han dado al reactor principal. Esta vez la princesa no podrá escapar. Cierra la esclusa y prepara las cápsulas de escape. Alteza, la transmisión que hemos recibido, ¿qué nos han enviado? Esperanza. Sobrevolamos Tatooine. Esto está más seguro en manos de un viejo amigo. ¿Tatooine? Pues hay que dirigirse a las cápsulas de escape, señora. No, las rastrearán en busca de formas de vida. Debemos ponerlo en un droide. ¡Aquí están! ¡Detenedlos! Embajador, ¿comenzamos la negociación? ¡Código negro! ¡Código negro! Parece que está atascado. ¡Look out!
de aquí! Hay que buscar una forma de avanzar. Pues aprovechemos los planos del Imperio. A mí la verdad me parece más una luna que una estrella. Suministro de energía a esta puerta. ¿Dónde están las baterías? ¡Deprisa! ¿Recuerdas la contraseña 318? ¿318? Yo soy 764. Venga ya. ¿Dónde está 318? Si tuviera agua, podría apagar esos incendios. Lo sabemos muy bien, almirante. ¡Estáis atrapados! ¡Ya vienen! ¡Por ahí! ¡Cuidado! ¡Cuidado por ahí! ¡Por la gran fosa de Ungenes! ¡No paran de venir! ¡Un momento!
Hemos de soltar las palancas de emergencia de esta puerta. Nadie va a salir de esta nave ahora. No tan rápido. Mira, es mi unidad de R2. Hora de enviar los planos a Tatooine. R2-C2, ¿dónde estás? Los planos de la Estrella de la Muerte no están en el ordenador. ¿Qué habéis hecho con esos planos? Misión secreta. ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Vaya, menudo desastre. Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué crees que van a hacer? ¿Traducir lo que decimos hasta que nos durmamos? Ya, menudas máquinas superinteligentes de pacotilla. ¡Qué grosero! ¡Cápsulas de escape! ¡Sé que me arrepentiré de esto! Oye, ahí no se puede entrar. Está prohibido. Te van a desactivar, seguro.
curioso, los daños no parecen tan graves desde aquí. No sé de qué estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Formáis parte de la Alianza Rebelde y sois una traidora. ¡Lleváosla! Ella debió de esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarlos. Sí, señor. ¡Qué lugar más desolado! ¿Por qué creéis que hay asentamientos por ahí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Vayamos por ahí, pero escucha lo que digo. Acabaremos reventados en menos de un día. ¡Cállate! Ya me tienes casi harto. ¡Cacharro miope! ¿Habrá alguna forma de pasar? Convendría examinarlo más de... ¡Cielos! ¡Luke! Lleva estos dos al garaje. Los quiero limpios antes de cenar. No. Está bien. Vamos. Y has tratado de colarnos. Vaya, amiguito. Tienes algo aquí, pero que muy atascado. ¿Ibais en un crucero estelar? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Dije que él es propiedad de Obi-Wan Kenobi y es un mensaje privado para él. ¿A dónde crees que vas? Ese androide me metió. Oh, en eso no le gana a nadie. Hay un droide en el radar. Puede ser nuestra unidad R2.
Le pido disculpas, señor. Esa unidad R2 siempre ha sido un problema. El tío Owen no va a estar nada contento si lo pierdo. Vamos a por él. ¿Qué le pasa ahora? Dice que se acercan criaturas extrañas. Los moradores de las arenas. Hola a todos. Tienes suerte de estar aún con vida. ¿Ben? ¿Ben Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído hasta aquí? Este pequeño droide dice que busca a su antiguo dueño, un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Obi-Wan Kenobi? Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. Oh, ¿lo conoce? Claro que lo conozco. Soy yo. Entra cuando estés listo. Responderé a cualquier pregunta que tengas. ¿Usted luchó en las guerras clon? Sí, fui un caballero Jedi, igual que tu padre. Lo que me recuerda... ¿Cómo murió mi padre? ¿Qué es eso? La espada láser de tu padre. Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. General Kenobi. He insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad de R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Asegúrate de que le sea entregado este droide sano y salvo en Alderaan. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Deberás aprender los caminos de la fuerza. Tengo que volver a casa. Es tarde y me la voy a cargar. ¡Cielos! ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! Aquí ya no me queda nada. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Ben, debemos viajar a Mos Eisley. Allí encontraremos un piloto que nos lleve a Alderaan. Podemos ir con mi speeder. Thank you.
artefacto más peculiar. Puerto espacial de Mos Eisley. No hay otro lugar más abyecto, tan lleno de escoria y de vileza. ¿Crees que ahí encontraremos a un piloto que nos lleve a Alderaan? Conozco una cantina donde se pueden encontrar muchos pilotos con talento, pero ándate con ojo, no es un lugar especialmente acogedor. No entiendo cómo nos han dejado pasar. Ya lo veía todo perdido. La fuerza puede influir poderosamente en las mentes débiles. Bueno, vayamos a esa cantina. Tenemos que encontrar un piloto. Mulu bongion piku bargu tawo. Sad one, maybe. Huh?
Ni yo he podido conseguirlo, y eso que soy la mejor chatarrera que has visto en tu vida, a no ser... Si alguien quisiera superar ese punto de control del Imperio, lo primero... ¿Cómo han metido los speeders? ¿Te parece bonito meter las narices en los ataques de los demás? Gracias por... Solo. Soy el capitán del Halcón Milenario. Chui me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan. Cierto, siempre que sea una nave rápida. Es lo bastante rápida para vosotros. ¿Qué cargamento es? Solo pasajeros. Yo, este chico, dos droides y nada de preguntas. De acuerdo, ya tenéis una nave. Partiremos en cuanto estéis listos. Dársena de atraque 94. 94. Oh!
Ver esto me trae recuerdos. ¿Te vas a alojar en el hotel Dowager Queen? Yo no lo veo muy seguro. Desde luego no guardaría ahí mis objetos de valor. Pero bueno, tampoco es que tenga nada de valor, aparte de mis amistades. Bien, vamos a buscar esa dársena de atraque. Disculpe, señor, pero R2 dice que la dársena de atraque 94 está al otro lado del asentamiento. Luke, procura prepararlo todo bien antes de que...